La pendiente de una recta paralela a la recta con la ecuación 2y menos 3x igual a 1, que la pendiente es el número que acompaña a x, siempre y cuando y esté despejada. Si no estaba despejada, teníamos que aplicar la fórmula menos x sobre y. Lo que pasa es que para poder aplicar esa fórmula, la ecuación tiene que estar igualada a 0. O sea, ese 1 ahí no puede estar, el 1 tiene que estar a la izquierda. Entonces, ve, ya está igualada a 0. Entonces aplicamos la formulilla. La formulilla dice menos x. ¿Quién sería x? 2. Entonces sería menos 2. Menos 2 sobre y. ¿Quién es y? Menos 3. Eso métalo en la calco. Menos 2 sobre menos 3. Hagan un toquecito ahí. Menos 2 sobre menos 3 le dan igual. Y la calculadora les va a tirar el resultado, pero positivo. Si la calculadora les simplifica los signos. Lo que no quiero es que se pongan a hacerle mente. No lo voy a poner cada vez. Lo que no quiero es que se pongan a hacerle mente de que si menos por menos es más, de que más por menos es menos, de que, en fin, o sea, simplemente, métanlo a la calculadora y que la calculadora haga el trabajo, no se complique la vida.